¿Qué tal, amigos? Esta es la convocatoria para el proceso de admisión del ciclo escolar 2022-2023 de la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en sus ofertas educativas de nivel básico, nivel medio superior, nivel medio superior y en jazz con orientación en instrumentos y cantos. Y canto, perdón. Nivel medio superior en música antigua. Licenciaturas en instrumento, dirección de orquesta, canto, en música antigua y en jazz. Registro de los aspirantes en línea es el 25 de abril, del 25 de abril al 29 de abril del 2022. En la dirección electrónica admisión.bellasartes.gov.mx. El registro es a partir de las 9 de la mañana del día 25 de abril y concluye a las 23:59 del 29 de abril de 2022, horario del Centro de México. Los registros van a ser limitados. Vamos a hablar un poquito acerca de los procesos de la admisión y después vamos a ver también los requisitos específicos de algunas de las especialidades, no de todas. Pero pues ya les adelanto que casi todas las especialidades tienen requisitos muy específicos que pues casi casi quieren que entre el alumnado ya sabiendo mucho. Dice que hay que capturar de forma correcta y completa los datos en el portal del registro con la información de los aspirantes. Nombre completo, CURP, domicilio, números telefónicos y un correo electrónico de Gmail. Consultar numeral 2.2 y datos de la escuela de procedencia. Descargar y guardar el comprobante de registro, así como atender las indicaciones. Al llevar a cabo el registro, se aceptan los términos y procedimientos que se deriven de la convocatoria. Hay que estar muy atentos a todos los requisitos y a todos los tiempos, porque si se les pasa un día, si se les pasa la hora, pues ya se amolaron. Así que hay que tener desde ahorita bien ordenados los documentos, bien ordenado el material que se va a presentar, atentos a la página para que no vaya a haber problemas. Vamos a ver requisitos generales. La edad de ingreso al 31 de diciembre de 2022 es de acuerdo con el programa educativo de cada aspirante. Hay que abrir un correo electrónico del dominio Gmail conformada con las siglas ESM, seguidas de un punto, apellido, perdón, punto y primer nombre del aspirante. Ejemplo, ESM punto, primer apellido, punto, primer nombre, arroba gmail.com. Toda la comunicación y seguimiento será a través de esa cuenta de correo electrónico y no serán aceptadas otras cuentas de correo. Se tienen que enviar también por el correo electrónico en las fechas y indicaciones que se notificarán en el comprobante de registro estos elementos: acta de nacimiento, CURP, documento escolar y el indicado como requisito específico de acuerdo con el programa académico de su elección. En caso de aspirantes extranjeros, hay que enviar también documento oficial vigente de que residen en el territorio mexicano. Pago por el examen de admisión, nivel básico es 302 pesos, nivel medio superior y licenciatura 397. Todo se va a realizar mediante correo electrónico. Se pierde el derecho de continuar en el proceso si no cumplen con alguno de los requisitos y de los tiempos que se les señalan.
Vamos a ver algunas características del nivel básico. Solo hay turno vespertino. Esto es para niños que están en primaria y secundaria. Está un poco revuelto aquí porque el ciclo inicial es para niños de 8 a 9 años, que es el tercero o cuarto de primaria. Pero por lo que veo aquí, el propedéutico inicia a partir de los 10. De los 10 años, ¿qué será? Quinto de primaria, cuarto, quinto de primaria y hasta los 13 años, que es la edad, creo que en que entran a secundaria. Ese es el ciclo propedéutico. Luego, si van a entrar por colocación al ciclo propedéutico, pueden hacerlo de los 11 a los 13 años para ser colocados en alguno de los niveles. Les van a pedir cierto repertorio para poder ingresar a estos niveles. En el caso de clarinete, vemos la página del repertorio obligado de clarinete. Para nivel básico propedéutico, tocar la escala de sol mayor y fa mayor a 2 octavas e interpretar una obra de su elección. También aquí hay otros niveles que ya son más avanzados, como el medio superior, que es nivel, yo creo que de preparatoria. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y requisitos específicos, hay que estar atento también a esto. Comprobar estudios musicales previos en el caso de ciclo propedéutico por colocación y de primer año. Requisitos escolares, boleta de evaluación de primaria o secundaria, según el caso. Y requisito para obtener el número de folio para aspirantes que cursan educación primaria o secundaria en el ciclo escolar 2021-2022. Demostrar estatus activo y el grado en curso mediante sus constancias de estudio, así como su revalidación, si es el caso. El proceso de evaluación, ¿cómo van a calificar? Dice que hay 12 etapas, solo transitarán lo subsecuente los aspirantes con puntajes más altos. La aplicación de las evaluaciones y resultados estarán a cargo del comité de evaluación, conformado por la dirección de la escuela, secretaría académica y docentes de las academias. Primera etapa, nivel de dominio del instrumento. Permitirá determinar las habilidades, aptitudes y capacidades generales a partir de lo siguiente: una entrevista para las áreas de arpa y saxofón, una entrevista y un video musical para contrabajo, clavecín, clarinete, flauta, flauta de pico, trombón, trompeta, viola y violonchelo, y un video musical para guitarra, percusiones, piano y violín, que son las áreas más saturadas. Se tiene previsto aplicar evaluaciones presenciales para arpa, contrabajo, percusiones, trombón, trompeta, viola y violonchelo, siempre y cuando las condiciones de salud lo permitan, por lo que no sería requerido el video musical. Hay que estar pendientes de lo que se les indique en el correo electrónico. Mediante la página escuelasuperiordemusica.inva.gov.mx se darán a conocer los números de folio de los aspirantes que pasan a la segunda etapa. La segunda etapa consiste en aptitudes musicales. Se identificará la coordinación corporal, memoria y retención de una melodía, así como la capacidad de entonar. Estamos hablando aquí del nivel básico, ¿verdad? Primaria y secundaria. Luego van a tener una valoración psicométrica que tiene propósito de hacer un diagnóstico y no determinaría la aceptación. La valoración psicométrica viene siendo, básicamente te van a medir tu capacidad intelectual, qué tan hábil eres para pensar. Así que hay que estar también muy atentos
en las calificaciones que se llevan en la escuela secundaria, primaria, etcétera. Hay que tener buenas calificaciones y estar bien hachas con todas las materias. Y eso es en cuanto al nivel medio superior. Habíamos visto algunas características de lo que les van a pedir a los de nivel básico. Por ejemplo, propedéutico dice 3 obras de libre elección de memoria. Y para colocación, lo mismo. Para violín, propedéutico de primer año. Vamos a ver las otras características del nivel medio superior. Y ahorita vemos estas características o lo que les van a pedir de repertorio. Para nivel medio superior, turnos matutino y vespertino. Para carreras del género clásico y de música antigua. Matutino para las carreras de jazz, así como técnico en afinación y reparación de pianos. Hubo una sesión informativa, ya pasó el 7 de abril. Supongo que se podría checar en esa liga, no lo sé, yo no he checado. Las edades de ingreso. Aquí está para nivel medio superior en las especialidades. Y el ingreso para el primer año e ingreso por colocación. Cada instrumento tiene una lista de obras que tienen que tocar. Aun cuando aquí no esté el vínculo para, por ejemplo, arpa, está también una lista de obras. Y entonces hay que estar estudiando todo esto. La edad de ingreso, 14 y 18 años. Requisito específico, habilidades básicas de solfeo, ritmo, entonación y lectura. Para ingreso por colocación es de 15 a 19 años. En guitarra dice comprobar un año de estudio del instrumento y uno de solfeo. Es como para entrar al segundo año. Y luego, para clarinete, clavecín, flauta transversa, igual, comprobar un año de estudios, todas las especificaciones de requisitos son básicamente las mismas. Para piano se pone más difícil, les piden comprobar 3 años en el estudio de piano. Esto es para nivel medio superior. O sea, uno podría ingresar a nivel medio superior sin haber cursado el nivel básico en la superior de música, pero tendrías que comprobar tus 3 años de estudio de piano, tus 3 años de estudio de violín, tu año de estudio de clavecín o de clarinete, etcétera, así como está aquí estipulado, ¿no? Para composición, 1 año de estudio en cualquier instrumento. Y para jazz con orientación en canto y scat, contrabajo, flauta, piano, saxofón, violín y guitarra. Habilidades básicas de solfeo. Eso es básicamente lo que van a pedir para el examen. Para colocación en guitarra no aplican, no hay colocación en guitarra. Tienen que entrar forzosamente desde el primer año. Y pues parece que este es para nivel propedéutico, nivel como preparatoria. Los que estudian preparatoria tienen que estudiar la preparatoria y tienen que estudiar también su carrera en la superior de música. Música antigua con orientación en flauta de pico, flauta transversa, barroca, órgano de los 14 a los 20 años, amplio. Demostrar habilidades básicas de solfeo. Pues está amplio como para estudiar esa carrera todavía. Incluso pueden hacer colocación hasta los 21. Y técnico en afinación y reparación de pianos a partir de los 17. No hay edad límite. Hay que comprobar 1 año en el estudio de cualquier instrumento musical y 1 año de solfeo. Tener acceso a un piano
para realizar las prácticas. O sea, no te van a dar el piano de la escuela para que ahí practiques, ¿no? Dice, hay que clicar la carrera para descargar repertorio obligatorio y las indicaciones. No aplican para arpa, fagot, flauta transversa, oboe y música antigua, por lo que el repertorio es de elección libre. Requisito escolar, los de siempre. Las boletas de evaluación de la SEP, si es secundaria o preparatoria. Envía su certificado o su constancia de estudios o su revalidación, lo que aplique. Vamos a ver un poquito esto que tenemos aquí pendiente. Esto es clarinete. El nivel básico te pide tocar una escala de sol y otra escala de fa a 2 octavas y la obra que tú quieras. De preferencia, pues, que sea clásica o que sea académica. Nivel medio superior para ingresar piden el ejercicio número 1 y 2 del método 32 estudios de Rose. Tocar ejercicios de escalas mayores y menores del método Clos. Interpretar una obra de su elección. Esto es como para nivel preparatoria. Y nivel licenciatura o superior es tocar el primer movimiento de la segunda sonata de Brahms. Tercer movimiento del primer concierto de Carl Maria von Weber. Tranquilo, ¿no? Cualquier cosa. Para piano. Si vas a entrar a nivel básico, niños de secundaria o de primaria. Ah, no, también de preparatoria porque es propedéutico. Dice 3 obras de libre elección de memoria. Y por colocación lo mismo. Para medio superior, esto sí es de preparatoria. Pequeño preludio o invención a 2 voces de Bach de memoria. Obra de libre elección que pertenezca a los periodos comprendidos entre el clasicismo o neoclasicismo también. También se le llama. Y el siglo XXI de memoria. ¿Qué tal? Estudio de libre elección de memoria. Obra obligatoria que será entregada al iniciar el proceso de admisión. No es necesario que la memorices. Esto te lo van a entregar cuando inicies el proceso de admisión. El ingreso por colocación. Invención a 2 o 3 voces de Bach de memoria. Una obra de libre elección que pertenezca a los periodos comprendidos entre el clasicismo y el siglo XXI. Prácticamente lo mismo que los que van a primer año. Y una obra obligatoria, igual que los que van a primer año. Nivel superior, que es licenciatura. Sinfonía a 3 voces o preludio y fuga del clave bien temperado de Bach de memoria. Un primer movimiento de sonata clásica de memoria. Obra de libre elección que pertenezca a los periodos comprendidos entre el clasicismo y siglo XXI de memoria. Estudio de libre elección de memoria. O sea, casi lo mismo que para el medio superior. Y obra obligatoria que será entregada. Adicionalmente, en la segunda etapa del proceso de evaluación se aplicará un examen de lectura a primera vista. O sea, ahí te van a dar la partitura en el momento. Y que constará de los siguientes temas. Lectura a primera vista. Transporte de tonos de una pieza. Ándele. Eso no está fácil. Tocar un fragmento de su repertorio para ver la correspondencia del nivel de piano con el nivel de los puntos anteriores. ¿Qué tal? Ingreso por colocación. Preludio y fuga de clave bien temperado de Bach. Un primer movimiento de sonata clásica. O sea, casi lo mismo. Lo mismo para colocación que para ingreso. Adicionalmente, en la segunda etapa del proceso de evaluación se aplicará un examen de prácticas pianísticas. Lectura a primera vista, o sea, lo mismo que ya leímos. No son cosas tan fáciles, mira, armonización de una melodía. O sea, debes de tener idea de armonía.
completar la armonía de un bajo cifrado o sin cifrar. Eso ya son elementos de composición. Porque esto no es de jazz, esto es música de la rama clásica, es el programa de la clásica, no de jazz. Pero te están pidiendo casi casi que sepas armonía y composición. Vamos a ver en violín. Nivel básico, primer movimiento de alguno de los siguientes conciertos. Kochler, concierto en re mayor, opus 15. Hober, concertino número 3, opus 7. O concertino número 4, opus 8. El propedéutico por colocación te va a pedir de Vivaldi el concierto número 3, opus 3 en sol mayor. Concierto número 6, opus 3 en la menor. Concierto número 1, opus 12 en sol menor. Casi todos los conciertos de Vivaldi son difíciles. Hay algunos de mayor dificultad que otros. Bueno, nivel medio superior. Este es para preparatoria. Dos estudios contrastantes a elegir de los métodos de masas o de Fiorillo, o sea, uno lento y otro rápido. Supongo que a eso se refiere con contrastantes. Primer movimiento de alguno de los siguientes conciertos: el número 1 de Acolay o el Lichtenkonzert de Hollander, Gustav Hollander. El concierto en la menor de Bach. A decir, en la menor, si es en la menor. Y para colocación, dos estudios contrastantes a elegir del método de Fiorillo Opus 3 y primer movimiento de algún concierto como de Rode, número 7, Opus 9, o el Mi menor de Rode, número 8, Opus 13. El concierto de Mi mayor de Bach. Eso es más difícil que la menor. Concierto en sol mayor de Haydn también es de nivel intermedio. Nivel superior, este ya es licenciatura. Los que van a entrar a licenciatura tienen que presentar esto. Dos estudios contrastantes, el primero del método de Kreutzer a partir del estudio 26 de la edición Schirmers. O sea, nada del 1. No, el estudio 1 es como de propedéutico, es nivel preparatoria. Y tiene que ser a partir del 26. Y el segundo que tiene que contrastar es del método de Rode Opus 22. Primer movimiento de alguno de los siguientes conciertos: Bruch, concierto para violín número 1, Opus 26. El Vietam, concierto para violín número 4, opus 31. De Berlioz, concierto para violín número 7, opus 76. La Sinfonía Española de Lalo. Pues ese está dificilito. Creo que ese es como para graduarse o algo así. Primer movimiento de alguno de los siguientes conciertos: Wieniawski, el concierto opus 22, número 2. Saint-Saëns, concierto para violín en si menor. Son conciertos difíciles, ¿eh? Ingreso por colocación, tercer año, dos estudios contrastantes del método de Dant. Y primer movimiento de el concierto en mi menor de Mendelssohn o del concierto número 5 de Vietam en la menor sin cadenza. Bueno, menos mal que sin cadenza. Ese concierto es difícil. Y eso es todo lo de violín para cello. Nivel básico para los niños. Para la audición deberán presentarse sin excepción con instrumento. Ciclo propedéutico, se llevará a cabo una audición para revisión de entonación, ritmo y pulso. Se impartirá una pequeña clase.
es preferible que el aspirante lleve su instrumento. En caso de no tenerlo, se revisará la posibilidad de asignar uno de la escuela únicamente para presentar el examen. Pero es mejor que tengan su instrumento, ¿no? Ingreso por colocación, se deberá presentar dos escalas y sus respectivos arpegios, de do mayor a 3 octavas y de la menor a 2 octavas. Interpretará el estudio número 1 en do mayor de Grootsmacher desde Allegro, solo los primeros 14 compases, tocando por separado y por 4 notas ligadas, o sea, con variaciones. Ya está medio dificilito. Repertorios obligados para nivel medio superior, nivel preparatoria. Para la audición deberán presentarse sin excepción con instrumento. Ejecutar 4 escalas, re mayor, si menor, fa mayor y re menor a 3 octavas, con sus arpegios, así como una escala cromática. Ándele. Primer movimiento de un concierto, elegir Breval en sol mayor, Schroeder en mi mayor, Goltermann número 4 o número 5. Aquí están también para la colocación, ejecución de 4 escalas. A 3 octavas, escalas cromáticas, escalas por dobles cuerdas de terceras, sextas y octavas. Eso es difícil. Primer movimiento de un concierto a elegir Breval, Schroeder o Goltermann, es lo mismo. Obligatorio, preludio de la suite número 1 en sol mayor de Bach. Ha de ser el preludio que todo el mundo pica, pero nadie toca bien, ¿no? Nivel superior para licenciatura es, deberán presentarse sin excepción con su instrumento. No, pues faltaba que aún en nivel superior no tuvieran cello, ¿no? Ejecución, perdón, de 4 escalas, la mayor, fa sostenido, menor, mi bemol mayor y do menor a 4 octavas y sus respectivos arpegios, escalas por dobles cuerdas también, terceras, sextas y octavas y armónicos en cuarta. Primer movimiento de un concierto, Haydn, el do mayor con cadenza, Johann Christian Bach, concierto en do menor, Boccherini, concierto en si bemol mayor, versión Goltermann. Obligatorio, el preludio y salabanda de la suite número 1 de Bach. Ese nadie ni siquiera lo pica. Ingreso por colocación, muy parecido, si no es que es lo mismo. Ahí tienen, y están para todos los instrumentos. Este dice que guía para el estudio del examen de admisión para solfeo. O sea, además de instrumento, hay que hacer un examen de solfeo. El examen consta de 3 rubros. Práctica, teoría y audición. Práctica. Se deberán realizar 3 lecturas con las siguientes características. Lectura rítmica. Hay que leer un fragmento rítmico escrito en compás simple con división de la unidad de tiempo a 4. El mismo se realizará marcando el compás y tendrá un grado de dificultad similar al ejemplo que se presenta a continuación. Así que hay que marcar el compás de 2/4, la 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 la. En este rubro se evaluará la coordinación en la marcación del compás, mantener un pulso constante durante la realización del ejercicio y la duración precisa de las figuras rítmicas, realización del ejercicio sin interrupción. Bueno, me parece bien para un alumno que ya lleve unos 3 años estudiando. O 4, porque al principio, pues los alumnos no tienen mucha seguridad para llevar a cabo esas lecturas. Y dice que además lleva lectura melódica, compás simple con subdivisión de la unidad de tiempo a 2 en clave de sol, modo mayor con predominio de grados conjuntos y saltos entre los grados del arpegio de tónica. De la misma se realizará marcando el compás también.
y tendrá un grado de dificultad similar al ejemplo que se presenta a continuación, que sería 1, 2, mi, la, 2 y la. Yo creo que hay que cantarla. Entonación, supongo, donde dice, no dice. No dice entonación, dice lectura melódica, pero no estoy seguro si es lectura de las notas leída o cantada. Porque si es cantada, hay que entonar dos, mi, la, dos y la. Y si es leída, se puede nada más decir mi, la, dos y la, do, etc. Nada más diciendo el nombre de las notas, pero no específica. Aún así es un examen difícil para quien venga de no saber nada. O sea, quien no sepa nada, creo que ya la tiene perdida. Híjole, en este rubro se evaluará la coordinación, la marcación del compás, mantener un pulso constante, duración de las figuras rítmicas, afinación precisa. Entonces sí hay que cantar. Aquí dice que se va a calificar la afinación. Entonces hay que cantar. El fraseo. Eso no es tampoco muy fácil, porque implica también respiración y la realización del ejercicio sin interrupción, o sea que vayas con total seguridad. Entonación de intervalos. Entonación de intervalos de segunda mayor, segunda menor, tercera mayor, tercera menor, cuarta justa, quinta justa y octava justa en forma ascendente y descendente. O sea, todos los intervalos, casi nada más le falta la cuarta aumentada o séptima mayor y menor. Pero ahí están casi todos los intervalos, ¿no? Bueno, de la escala diatónica. Así que básicamente es por escala diatónica. En este rubro se evaluará la afinación precisa de cada intervalo. Eso no es fácil. Audición. Se realizarán tres dictados con las siguientes características. Dictado de una línea rítmica con un grado de dificultad similar al rubro de práctica. Dictado de una melodía con grado de dificultad similar al rubro de práctica. ¿Lo pusieron dos veces? Ah, no. Esta es rítmica y esta es melodía. O sea, te van a dictar un ritmo y después te van a dictar una cosa melódica. Una melodía, hay que escribirla. Dictado de intervalos melódicos de segunda mayor, segunda menor, tercera mayor y menor, cuarta y quinta justas y octava justa, ascendente y descendente. Eso no es cualquier cosa, es muy complicado para alguien que va a empezar a estudiar un nivel intermedio. Creo que ya lo quieren alumnos ya formaditos, ya bien hechos, ya quién sabe. A lo mejor no todos lo pasan, pero igual y pues es nada más un mecanismo de eliminación para ver quién se equivoca menos. Supongo, no sé. Ahora, teoría. Examen escrito que abarcará los siguientes temas. Armaduras de modo mayor y menor. Construcción de escalas mayores y menores. Natural, armónica y melódica. Clasificación y construcción de todos los intervalos simples en forma ascendente y descendente. Clasificación y construcción de los acordes de tríadas mayor, menor, disminuido y aumentado en estado fundamental. Es armonía básica. Para aspirantes que soliciten ingreso a colocación se evaluará reconocimiento del quinto 7, entonación en modo menor, reconocimiento de escalas y lectura rítmica en 6 octavos. Pues si ya les están pidiendo muchas otras cosas, ¿qué más quieren con eso? Es muy complicado lo que les piden. Para arpa. Ah, bueno, lo de solfeo es para todos, independientemente de qué instrumento vayan a estudiar. Todos los aspirantes van a hacer examen de solfeo, porque todos llevan solfeo. Entonces, aparte del instrumento, tienen que hacer este examen. Y para arpa,
escalas y arpegios que abarquen 4 octavas en el arpa. Ahora había un punto en la convocatoria que decía que estaban exentos de ese examen los de arpa y no sé quiénes más, pero no sé por qué pusieron entonces este documento que este pide. Dice que es para nivel superior. Nivel superior sería licenciatura, supongo. Escalas y arpegios de 4 octavas, 12 estudios del método de Boxa-Overture, Universal Method for the Harp, edición Fisher, una sonata del siguiente libro similares, Andermann's Sonnets Progressive pour la Harpe, Salvi Publications London, y una obra libre. Se va a evaluar el sonido, precisión rítmica y expresividad, musicalidad. No está tan difícil. Porque si esto es para licenciatura, pues prácticamente para propedéutico le está pidiendo esto a violín. Vamos a ver dirección de orquesta. A ver esos directores de orquesta. ¿Qué tienen que llevar? ¿Qué tienen que llevar para hacer el próximo Barenboim o la próxima Alondra? Nivel superior, ingreso para primer año, subir en formato de video en una sola toma y sin ediciones, donde se aprecie de frente con amplitud suficiente para ver su gesto corporal dirigiendo ya sea la abertura de la ópera La Flauta Mágica de Mozart o la Sinfonía número 1 opus 21 de Ludwig van Beethoven, del primer movimiento a la introducción y exposición. Del primer movimiento, la introducción y exposición de la sinfonía número 1. Se evaluará por medio del gesto, la motricidad en el marcaje claro del compás, las dinámicas, construcción de frases y la expresividad. Hacer entrevista en plataforma digital con los maestros de la especialidad designados, donde él, donde el aspirante o la aspiranta demostrarán un conocimiento integral del coral Heiliges der Herr de Franz Schubert, y se hablará los estudios previos, intereses personales y o profesionales para estudiar la dirección de orquesta en la institución. Para el examen de piano se pedirá video, una obra barroca, puede ser una invención a dos voces de Bach o preludio y fuga del clave bien temperado. O sea, les van a hacer además un examen de piano, es lo que yo entiendo, ¿no? El director de orquesta debe saber piano y a un nivel bueno, porque una invención de Bach, un preludio y fuga, pues no es muy un nivel muy alto, pero sí es un nivel intermedio. Para clavecín, fíjense, repertorio obligado para clavecín. Yo creo que ha de haber mucho interés también en esta carrera. Dos pequeños preludios de Bach para primer año. Una sonata de Scarlatti o una fantasía de Telemann. Una obra del compositor, de un compositor barroco francés. Voy a hacer que Lully, tal vez. Las piezas 140 y 163 del libro de Amsterdam Harpsichord Tutor, Volume 1. And two, o sus equivalentes. Lectura a primera vista. Para colocación, lo mismo. Nivel superior. Ingreso a primer año. Una suite francesa de Bach. Preludio 607 del arte de tocar el clavecín de Couperin. Un preludio sin medida del repertorio francés del siglo XVII. Una tocata de Girolamo Frescobaldi o su equivalente. Una obra elegir de The Fritz William Virginal Book, Volume 1 y 2. Una sonata rápida de Scarlatti y lectura a primera vista. Por colocación, un preludio y fuga de clave bien temperado de Bach. Una suite francesa de Bach. Una suite francesa que incluye un preludio. Bueno, ahí está el material, ahí en general. Los repertorios obligados para el violín jazz ya todavía están más
tranquilos, ¿no? Pero a mi nivel medio superior y superior son dos niveles a los que se puede acceder. Para nivel medio superior me parece que sí tenían límite de edad, pero para nivel superior creo que no. Eso lo vamos a ver más adelante. Ingreso para primer año o colocación, escala de 2 octavas con arpegios o cambios de posición. Eso no es difícil. Es nivel medio. Un estudio de Kaiser Opus 20, número 12 al 40. También es dificultad media. Un concierto de los siguientes: Vivaldi en la menor, Bach la menor o Seitz. El más básico es Seitz. Es el más sencillito. Y una pieza de jazz. Eso sí es difícil. Bueno, si es con improvisación, es difícil, pero a lo mejor un estándar normal. Pues si está tocando sides, ¿por qué no va a tocar una pieza de jazz, verdad? Bueno. Nivel superior, este ya es nivel licenciatura. Ingreso primer año, escala de 3 octavas con arpegios. Eso se los piden hasta en propedéutico en la UNAM. No es difícil. Un estudio de Kreutzer, Fiorillo, etc. Tampoco es difícil. Bach, una partidita o sonata. Esto más o menos está difícil. Un concierto de los siguientes: Mozart Sol mayor, o supongo que es el número 3. Akolai Kavalievsky, Kavalievsky está mal escrito, va con la otra B. Dice, etcétera. Dos piezas contrastantes de jazz con improvisación. Ándele. Eso también hay que verlo, porque improvisar en jazz es saber escalas. Y si lo que quieres es aprender escalas en la superior, pues ya debes de venir sabiendo escalas, porque vas a improvisar. Pero bueno, no está tan difícil como el clásico, como el nivel de clásico de violín. Para jazz, canto y scat. Ingreso a primer año o colocación para nivel medio superior, es nivel preparatoria. Piezas que se calificarán: cantar la canción de jazz Now's the Time de Charlie Parker, cantar la canción de jazz Satin Doll de Duke Ellington, cantar una canción de jazz de libre elección. Puedes acompañarte con guitarra, piano, pista o músico acompañante. Contestar de manera breve en un video tu historia musical, cuántos años llevas estudiando canto, por qué te gusta escuchar jazz, qué quieres, por qué quieres estudiar jazz. Ya se me trabó el mouse. A ver. No, ya se me trabó. Ok, para nivel superior dice que hay que cantar Whisper Note de Benny Golson, Scrapple from the Apple de Charlie Parker, una canción de jazz de libre elección. Igual se pueden acompañar con guitarra, piano, pista o un músico acompañante. Y contestar de manera breve en un video acerca de tu historia musical, cuántos años llevas estudiando, qué te gusta escuchar de jazz. ¿Qué experiencias tienes con el jazz? ¿Por qué quieres estudiar jazz? ¿Tocas otro instrumento? ¿Qué notas tiene este acorde? Sol mayor con séptima. ¿Qué notas serían? Sol, si, re, fa sostenido, ¿no? ¿Cómo se llama el acorde que contiene estas notas? Si bemol, re bemol, fa y la bemol. Sería si bemol menor con séptima, o sea, si bemol 7. Si bemol con séptima menor. ¿Qué notas tiene esta escala? Mi menor armónica, canta la escala. Sería mi, fa sostenido, sol, la, si, do, re sostenido, mi. Y luego hay que cantarla. Bueno. Un repertorio de jazz piano. Y así viene todo, completamente
Yo creo que ya no voy a seguir leyendo todo porque vamos a, ya se me fue mucho tiempo. Pero ahí están los documentos con las cosas que se van a pedir. Acerca del proceso de evaluación, se compone de dos etapas y solo transitarán la subsecuente aquellos con puntajes más altos. La aplicación de evaluaciones y resultados están a cargo del comité que ya habíamos mencionado. Entrevistas para arpa, composición, técnico de afinación en pianos y reparación. Entrevista y video musical para todos los demás instrumentos, menos guitarra, percusiones, piano y violín, que llevan un video musical. Y también va a haber evaluaciones presenciales. Aquí está la segunda etapa. La segunda etapa es la de solfeo. La guía de estudio ya la checamos. Ya la habíamos checado. Creo que era esta de solfeo. Valoración psicométrica que tiene un proceso de diagnóstico que no determina la aceptación. O sea, que van a evaluar tu inteligencia. Van a medir tu inteligencia. Básicamente. O sea, no van a valorar si estás loco o no. Van a hacerte un examen de seguro no sé, de rellenar cuadritos o algo así. No va a estar muy simple, pero pues es mejor que vayamos preparados con nuestras matemáticas. Adicionalmente, en las siguientes carreras se aplicarán evaluaciones indicadas. Técnico en afinación y reparación de pianos. Evaluación del idioma inglés, para que vean cómo tienen que llegar con inglés. Composición, evaluación de piano para composición. O sea, yo creo que saber tocar piano, piano aplicado a la composición. Las evaluaciones se llevarán a cabo exclusivamente en las fechas y horarios dispuestos. El resultado es inapelable. Para los aspirantes que van a colocarse, estará determinado la acreditación de la totalidad de asignaturas de los ejes de formación específica y básica de los planes de estudio. El año máximo de colocación es el segundo. Y la evaluación determinará el nivel de dominio con el cual será definido el año de colocación. El comité de evaluación puede considerar el ingreso, perdón, a un año superior, máximo segundo o inferior al solicitado, siempre y cuando en las evaluaciones se cumpla con habilidades, conocimientos y edad. Ok. Y finalmente, nivel licenciatura. Ya leímos un poquito acerca de lo que van a pedir en algunas de las especialidades. Y vamos a ver que aquí están las edades de ingreso también, los requisitos. Para primer año, comprobar tres estudios en el solfeo, sí, perdón, en el solfeo y estudio de arpa, para arpa, para los demás en sus respectivos instrumentos, para canto de 16 a 23 años. Para soprano, mezzosoprano, contralto, contratenor y tenor. Para bajo y barítono hasta los 26 incluso. Y si es por colocación hasta los 28. Composición a partir de los 18. Y no le ponen edad límite, ¿no? Creo que no. Estaría bien. Creo que ya mayores de 18 años no tienen problema para entrar a esa carrera. Dirección de orquesta a partir de los 17 años. Música antigua también a partir de los 17 años. Pues creo que todos para licenciatura no tienen límite de edad. Más que los cantantes. Bueno, eso es lo que yo entiendo, no sé.
Requisito escolar: certificado total de haber cursado bachillerato o equivalente. Requisito para obtener número de folio. Aspirantes que cursan nivel bachillerato, demostrar estatus activo. Certificado de bachillerato. Aspirantes que cursan bachillerato o equivalente en sistema abierto, enviar documento oficial. En fin, todos los documentos oficiales de haber cursado el bachillerato. Y también, si les están pidiendo comprobar estudios musicales, pues igual, hay que añadir esos documentos. El proceso de evaluación se compone de dos etapas. Solo transitarán a la subsecuente los puntajes más altos. Muy parecido al ciclo preparatorio, medio superior. La primera etapa con entrevistas y videos y a lo mejor evaluaciones presenciales. La segunda etapa es evaluación teórico-práctica de solfeo. Ya leímos también, es el mismo documento. Y en las carreras siguientes se aplicarán las evaluaciones siguientes. Composición, evaluación de piano para composición, igual que en el medio superior. Y dirección de orquesta, evaluaciones de análisis musical, contrapunto y piano para dirección. Para piano, evaluación de lectura a primera vista, transporte y armonización. Uf, a mí se me hace difícil el transporte, pero se los van a estar pidiendo. La evaluación se llevará a cabo exclusivamente en las fechas y horarios dispuestos para tal efecto. Para aspirantes que participen en el ingreso, estará determinado por la acreditación de la totalidad de sus asignaturas. Bueno, claro. Y resultados, los números de folio admitidos serán publicados en inba.gob.mx y sgeia.inba.gob.mx. Hay que permanecer atentos a las fechas. Admisión e inscripción. Y aquí están todas las cláusulas de la igualdad, de las condiciones de presentar, de aprobar todos los exámenes y el número de estudiantes que se va a determinar. La admisión se dará de acuerdo con el orden de prelación del resultado obtenido y por las condiciones, por supuesto. Al que se le pase la fecha de la inscripción o del registro, pues ya perdió todo, ¿no? Ya no, ni modo de que digan, ay, ¿me podré registrar todavía? Pues no, ya no. O sea, si no pudiste ni siquiera completar o cumplir con un requisito simple, con un trámite, pues menos vas a poder acabar con una carrera, ¿no? Y aquí están los correos electrónicos. La dirección de la Escuela Superior de Música, que está en el CENART, Río Churubusco, esquina Calzada de Tlalpan. Y bueno, pues, ¿qué más puedo decir? A mí lo que me interesa más de todo este sistema, pues, es saber por qué o qué es lo que se necesita el alumno. Porque muchas veces vienen estudiantes de música conmigo y me dicen que quieren entrar a alguna de estas carreras. Y entonces, pues, a mí me interesa contarles para que ellos sepan a lo que se van a enfrentar. Porque no es nada más de tomar una clase y ya. No es nada más de que, pues yo voy a estudiar en la superior de música y pues voy a ver cómo me va, quién sabe qué. En realidad son carreras difíciles, son carreras que muchas veces no están bien pagadas y son muy complicadas. Yo podría asegurar que si alguien de ustedes que me están escuchando quieren estudiar una carrera lucrativa que gane mucho dinero, de verdad no estudien música. Mejor estudiense una licenciatura o una ingeniería en, no sé, matemáticas, química, física,
alguna carrera que sea de desarrollo tecnológico, de economía, no sé, a lo mejor economía, no, ya no, no sé, derecho, alguna de esas carreras más, más comerciales, ¿no? Incluso odontología puede ser muy, muy, muy lucrativa, dependiendo ahí de cada quien cómo trance le va en la vida. Cada quien habla también cómo le va en la vida. Y música es muy difícil, es muy, muy estresante. Bueno, no estresante en el sentido de que sea, de que estés en estrés, de que estés en tensión siempre, ¿no? Es muy bonito, pero sí necesitas mucha disciplina. Es una carrera absorbente, absorbente, claro. Muy absorbente, que necesita muchos recursos, mucho tiempo. Y finalmente, en las orquestas profesionales no hay lugares para todos. Si hay campo de trabajo dando clases, hay campo de trabajo dando clases, hay campo de trabajo en orquestas, en grupos musicales populares también puede ser. Hay mucho campo de trabajo, pero no tanto campo de trabajo como sí puede ser en actividades, pues, de oficina, en actividades de transporte, por ejemplo, pues puedes ser que ganes más vendiendo tacos o manejando un taxi que como músico, dependiendo de cada quien, a cómo le va a uno en la vida, ¿no? Y yo lo que les recomendaría, finalmente, a los que van a estudiar una carrera de música, pues es que hagan amistades. Porque todo en esta vida y sobre todo en la música y en las artes, todo se maneja por puras amistades. Incluso los que tienen grupos chiquitos y van a tocar en las misas, siempre les pides trabajo y necesitas un violín. No, dice. Yo les hablo a mis amigos cuando necesito. O sea, cada quien le va a hablar a sus amigos. ¿No crees que va a ser muy fácil que se pongan a trabajar con cualquier persona desconocida, por muy bueno que sea? Yo eso es lo que les recomendaría. Pero si están realmente convencidos de que van a estudiar una carrera artística y sobre todo en música, pues yo les deseo muy buena suerte. Les deseo que logren sus objetivos. Porque es una de las mejores carreras, la música y cualquiera de las artes, tanto el teatro, artes plásticas, artes visuales, danza, etc. Y hasta aquí hemos llegado con este video. Espero que les sirva esta convocatoria. Estén muy al pendiente de todas las actualizaciones, si es que van a postularse para entrar a la Escuela Superior de Música o a cualquiera de las escuelas de música de Bellas Artes o de la UNAM. Que estén muy bien, nos vemos pronto aquí en Artent, cuídense y hasta la vista.